el diario estadounidense The Washington Post abrió con un titular aplastante para los propagandistas ucranianos, que decía: la inteligencia de los Estados Unidos asegura que Ucrania no logrará ningún objetivo clave de su ofensiva en Zaporilla. El titular del Washington Post nos adelanta lo que contiene el artículo y digamos que no da posibilidades de éxito a los atacantes ucranianos en Zaporilla, ya que esencialmente explica de forma suave al público estadounidense por qué la ofensiva en Zaporilla ya ha fracasado. Y es que, como es costumbre de la OTAN no está asumiendo la responsabilidad por ninguna derrota en el campo de batalla. Lo que está haciendo es culpar al ejército ucraniano. Sin embargo, existen puntos muy destacables del análisis presentado en el Washington Post, y de hecho, algunos de ellos coinciden con anteriores informes de Canal Conocimiento Militar. Por ejemplo, la inteligencia estadounidense está de acuerdo en que los ucranianos, durante su ofensiva, no han capturado ningún punto estratégico, no han tomado ni siquiera una ciudad. Los avances de los ucranianos se limitan a aldeas y pueblos en zona gris que cambian de manos incluso varias veces al día. Asimismo, el informe de la inteligencia de los Estados Unidos confirma los anteriores informes de Canal Conocimiento Militar, pues nos indica que las fuerzas ucranianas han sufrido un desgaste extremo y pérdidas masivas durante los ataques, mientras que los rusos no han sufrido prácticamente pérdidas relevantes, desmintiendo a su vez a opinólogos y medios claramente sesgados y de propaganda. Y es que claro, los opinólogos hablan de una ofensiva de mordisquitos, como los que ellos le darían a una salchicha ucraniana. Pero la realidad es que cuando hablamos de una ofensiva ucraniana en el sur de Zaporilla, hablamos de algo mucho más ambicioso, mucho más complejo que simples mordisquitos de opinólogo. Y es que de hecho la ofensiva ucraniana en Zaporilla tiene el nombre de Operación Azov por una muy buena razón, y es que el objetivo ucraniano no era darle mordisquitos a los rusos. El objetivo ucraniano era alcanzar Melitopol, Tokmak, Mariupol, Berdyansk, y en otras palabras, la Operación Azov buscaba llegar al mar de Azov. Y en este objetivo clave, francamente, los ucranianos apenas han avanzado unos pocos kilómetros durante toda su ofensiva. En algunos puntos siguen igual de lejos que al inicio de la ofensiva. Y es por ello que los analistas citados por el Washington Post describen este mismo objetivo como el corte del paso terrestre entre la Federación de Rusia y Crimea, aunque en la práctica también implicaría aislar completamente a Jersón y preparar la caída definitiva del frente sur ruso en Ucrania. Aunque esto no ocurrió, y seguramente jamás va a ocurrir. Por lo que mientras algunos propagandistas u opinólogos sin escrúpulos siguen alentando el conflicto y siguen publicando fantasías sobre victorias que francamente jamás van a ocurrir. Por el contrario, en Canal Conocimiento Militar les traemos análisis reales, informes reales y conclusiones que se basan en la realidad de lo que ocurre en el campo de batalla, no en expresiones de deseo ni fantasías, lo cual distingue a Canal Conocimiento Militar por sobre otros medios. Y es por ello que nos vemos obligados a concluir, esta vez de forma definitiva e inequívoca, que la ofensiva ucraniana en Zaporilla, la Operación Azov, ha fracasado completamente
en la consecución de sus objetivos clave o estratégicos. La Operación Azov jamás va a llegar al mar de Azov. No va a capturar ninguna ciudad importante. Y si bien el destino del pueblito de Robotín sigue en entredicho, lo cierto es que es meramente irrelevante. Los ucranianos no van a lograr atravesar las defensas rusas en el sur. Y el desenlace previsible para el conflicto de Ucrania, al menos hacia finales de año o de 2023, es que los rusos terminarán lanzando una contraofensiva en el invierno. Rusia retomará la iniciativa estratégica en el conflicto, y lo más probable es que el conflicto en Ucrania termine o en una paz negociada o en una victoria rusa. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,